Sí, sabíamos que El Salvador era un buen oponente, estábamos abiertos a hacer un juego más desenvuelto, estábamos esperando la reacción, los íbamos a dejar venir a nuestro lado de la cancha y después íbamos a tratar de devolver el golpe, pero lamentablemente no fue así, estuvimos a punto, pero lamentablemente no se pudo desarrollar el juego como lo veníamos pensando nosotros. Well, I mean, we saw two different parts. In the first half, we were more organized. Vimos dos partes half, del partido. En el primero, pues estábamos más cerrados, estábamos más abiertos al juego. En la segunda parte, pues nos abrimos un poco más y es donde abrimos, donde nos sentimos mejor y metimos presión para que El Salvador estuviera un poco más no tan confiado en esto. Y el tercer gol, pues no lo vimos venir, no fue una actuación muy pobre en ese, no era necesario. Y entonces, no estábamos preparados. Necessary. Las sensaciones muy positivas porque realmente el equipo jugó como lo pensamos, como lo trabajamos. Tenemos jugadores con una riqueza técnica estupenda, jugadores que tienen un gran manejo de pelota y juntándolos pueden hacer cosas muy interesantes. Esa es la idea. Con esta idea estamos iniciando este proceso y va funcionando muy bien. Llegamos a 6 puntos, sumamos dos triunfos importantísimos. Quizá mañana estemos ya amaneciendo dentro del pelotón de los 10 equipos que ya estarían clasificando para Copa Oro, es decir, avanzando, sabiendo que faltan 2 juegos más todavía. Pero muy contento por el esfuerzo de los muchachos, muy contento porque tuvimos un pasaje de muy buen fútbol, no una gran emoción, se los digo con todo el corazón, esperaba ese momento, ya tenía yo 2 meses trabajando acá, pero o venía muy seguido a ver partidos, pero estar ahí a la orilla del campo, ver la cancha, estar dirigiendo a nuestra selecta, pues era algo que me ilusionaba muchísimo y bueno, Hoy se cumplió, estoy muy contento porque vimos una muy buena entrada. En un principio había comentarios que escuchaba que la gente quizá no iba a asistir en gran cantidad y yo lo entendía, ¿no? Lo de Juanito es una pena, es un esguince. No te puedo yo responder de manera contundente qué tan grave pueda ser la lesión. Lo que sí es cierto es que para que él haya dejado, porque él es un verdadero guerrero, para que él haya dejado la cancha es porque, y si nos dimos cuenta, él no quería salir, se metió, pero era imposible que pudiera caminar.